Sí, estamos asustados. Columna de Teniente Coronel en Retiro, Ricardo, Barón Franco. Señor Gustavo Petro, esta vez tiene razón y no es mentira, nos tiene asustados, como nunca antes en la historia reciente de Colombia. Nos asusta la incompetencia e irresponsabilidad de su gobierno con el manejo de las finanzas públicas, el incumplimiento de la regla fiscal, y eso de decrecer. Palabra célebre de su primer gabinete de gobierno, que hoy nos tiene aterrizando en la realidad de una recesión económica y el atraso que esta producirá en Colombia. Nos tiene asustados tanta robadera, millones, sin que nadie ni nada logre capturar los responsables, diciéndoles ante la opinión pública, gracias a investigaciones de algunos medios de comunicación, revista Semana, pero impunes ante una fiscalía en modo ciega, sorda y muda, y el lavatorio cínico de sus responsables a punta de Twitter del jefe de Estado. Estamos asustados y a veces hasta en pánico de saber que la Dirección Nacional de Inteligencia está siendo manejada por un ex subversivo. ¿Cuántos militares terminaremos siendo perseguidos por alzar la voz ante la situación por la que pasa nuestra amada institución militar? ¿Cuántos no seremos víctimas de montajes o la muerte a manos de algún grupo especial al estilo civil en el vecino país? ¿Cuántos periodistas, empresarios y personas del común no terminarán presos, exiliados o suicidados? Nos tiene asustados que quiera cambiar la Constitución y así, plata en mano, armas dependiendo, software de la registraduría nuevo y Congreso comprado. Perpetuarse en el poder, con los resultados ya conocidos en otros países de América Latina. Nos asusta que esté reenganchando oficiales en las cúpulas militares y de policía, porque eso desmotiva a quienes vienen atrás. Corrompe a los que están en los cargos de liderazgo y porque se teme que al final se promuevan carteles territoriales bajo el mando de los hombres de honor. Honor en vía de extinción. No queremos un Padrino López en nuestras instituciones. General narcotraficante por el que el Departamento de Justicia de Estados Unidos ofrece recompensa. Nos asusta su salud mental, porque cada semana después de sus agendas privadas y la ingesta excesiva de café, nos sorprende con cada disparate e idea que pareciera sacada de un capítulo de la novela de García Márquez y la locura de José Arcadio Buendía. Nos asusta que por su baja aceptación a nivel nacional, según encuestas, nos envíe a esos cientos de zombies de la primera línea, jóvenes sin miedo a nada, loquitos acorralados por el humo que se mueve entre sus fosas nasales y sus sienes a destruir en nombre de un proyecto que ellos no saben ni lo que significa. Nos asusta, respetado presidente, que las empresas empiezan el chuchuchú y quiebren, dejando miles de trabajadores sin empleo y a sus familias engrosando más los niveles de pobreza. Asusta que en 2 años ya estemos siendo mirados con desconfianza por Estados Unidos y la comunidad capitalista del mundo. Nos asusta su obsesión por llamar a lo bueno malo y a lo malo excelente. Eso y más nos preocupa y sí, señor presidente, estamos asustados, estresados y a punto de colapsar con la desesperanza que causa a nosotros, los adultos del modelo 70 para acá, que tengamos que morir lejos de nuestra amada patria, con nuestros hijos migrando en búsqueda de una mejor vida y como el coronel sin nadie que le escriba y sin el pago de la pensión por la que tanto luchó. Ojalá este susto no le quite la certeza de que las fuerzas militares harán respetar nuestra Constitución.